1 millar de personas y casi medio centenar de medios aéreos participan este martes en la extinción de los dos grandes incendios de la Comunidad Valenciana, el de Vall d'Ebo, Alicante, y el de Begís, en Castellón. Hay un gran esfuerzo por combatirlos, pero las condiciones son adversas y el fuego se mantiene muy activo. El del Vall d'Ebo ha calcinado ya cerca de 10.000 hectáreas, tiene un perímetro de 65 kilómetros y en su extinción participan 22 medios aéreos, mientras que el de Begís ha arrasado ya entre 700 y 800 hectáreas, tiene un perímetro de unos 20 kilómetros y lo combaten 25 medios aéreos. Pero la dificultad radica en la orografía, que limita la actuación de los medios terrestres. De momento, y a la espera de cómo evolucione el tiempo en las próximas horas, la clave radica en la evolución del viento, sin contar que las temperaturas continúan elevadas y la humedad se mantiene en torno al 15%. Dificultades que mantienen en alerta a la población, ya que ha sido necesario, en el caso del incendio de Alicante, trasladar a unas 1.500 personas a albergues cercanos. En el caso de Begís, todo dependerá de la evolución y esta a su vez del tiempo, por lo que de momento no se descartan desalojos. Hasta ahora los esfuerzos están y los recursos suficientes existen para combatir ambos fuegos, porque también se cuenta con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y con la colaboración de comunidades autónomas vecinas, como son Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña.